Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Esta es la tercera semana después de la cirugía ortognática o mi maxilar de avance. Bueno, de hecho es el día 23, para no mentiros, no es el día 21 porque estuve en Madrid viendo a mi ortodoncista y bueno, he intentado grabar este vídeo varias veces y ha sido una puta locura, perdón, una locura, porque por un motivo u otro al final o me enrollaba muchísimo, lo que sea, que bueno, yo soy de enrollarme de por mí, pero básicamente no podía grabar, así que espero que no se me olvide nada. Y nada, y os contaré un poquito pues cómo va esta tercera semana, para los que vayáis a entrar, estéis en la tercera semana o para que sepáis un poquito el proceso. Mucho mejor a nivel de hablar y así, de repente sonreír, ya no siento tanto entumecimiento, esto tan duro, lo puedo levantar un poquito más. La apertura no ha mejorado muchísimo, de hecho os diré que, spoiler, no me pudo escanear la boca mi ortodoncista para hacerme el pedido del Invisalign, de las nuevas fundas para continuar con el tratamiento porque no me cabía la máquina. Entonces, bueno, en ese sentido no estamos avanzando mucho. De hecho, hay días que noto que abro la boca más que otros y de repente otros voy a comer y digo, pero si esto no me cabe hoy, que un garbanzo, por ejemplo, comí un día potaje y al día siguiente no me cabía. Tuve que hacer ejercicios de apertura justo antes de comérmelo y ya pude abrir otra vez un poquito más. Es como increíble, en plan, lo tengo que abrir, que ceda un poco, como los zapatos antes de, no sé, antes de ponértelo, luego, no sé, y ya cuando cede un poquito ya puedo comer otra vez. Es una rayada, pero es así. Y bueno, a nivel de dolores, mejor. No, como veis, ya no duermo tan inclinada. Sí que sigo notando dolores de oído y cuando hablo mucho se me tensiona. Cuando miro de los lados, o sea, cuando estoy hablando con una persona que está aquí, por ejemplo, y la miro mucho rato, es como, no, tengo que cambiar la posición porque siento dolor y como que me tira. Y de repente todavía me dan como calambrazos. De repente estoy hablando y hago ¡pa! Me pego un tirón aquí como en la articulación. Pero eso es normal, de hecho, sigo estando pesada, ahora me duele un poco más, o sea, cuando hablo mucho. Por eso sigo de baja. De hecho, creo que hasta el mes o mes y, o 5 semanas creo que no volveré. En mi trabajo yo tengo que hablar bastante, entonces aparte de generar mucha saliva se te cae un poco la baba y tal. Entonces realmente si trabajase por ejemplo con un ordenador todo el tiempo y sin hablar, pues puedes volver como a las 2 o 4 semanas sin problema, pero en mi caso estamos esperando un poquito más. Y bueno, a nivel de inflamación, ya veis, yo creo que va un poquito mejor. Me sigo viendo la cara muy rara, ¿eh? Os enseño por aquí de lado. Pero como veis, el tema de la incompetencia labial, de hecho me lo dijo también mi ortodoncista, mucho mejor. O sea, cierro la boca muchísimo más cómoda, no hay color. Lo que sí que, o sea, todo el mundo me dice, mis padres sobre todo, que me ven cara graciosa, mis sobrinos me dijeron que la tita se le ve la cara rara. Entonces, pues bueno, o sea, hay momentos que te da bajones en plan, voy a quedarme con cara graciosa, o sea, no, no sé, o sea, yo quiero estar normal, que la gente tampoco, o sea, la sensación que tiene la gente es de que te has pasado con el Botox y entonces, pues no me siento. Para quedar con mis amigas, ya sé que estoy quedando un poquito, socializando un poquito más, en plan gente muy cercana, pero gente externa todavía no me siento en ese punto. De hecho, os diré que os animéis a quedar con vuestra gente, os viene muy bien hablar, de hecho me lo recomendaron desde el primer momento, porque al final puede sonar contradictorio con la baja laboral que con las amigas, pero no tiene nada que ver porque yo, por ejemplo, quedé con un amigo muy cercano y estábamos hablando y de repente dije, me duele la mandíbula, ¿puedes seguir hablando tú? O nos podemos callar un poco, o sea, gente que te da la confianza de, mira, me duele ahora mismo, tal y tranquila, no pasa nada, yo te cuento, te voy a contar cosas. Y hace también que distraigas la cabeza. De hecho, este chico me contaba, no te rayes, o sea, porque le dije, me vas a ver muy rara, no sé qué, puede que me den calambrazos, no te asustes. Y me dijo,
Me da igual, aparte, o sea, si fuera el primer día que te conozco, pues te fijas más en la cara, no sé qué, pero yo quedo contigo por otras cosas. Entonces era como, tienes razón, o sea, soy la misma persona, o sea, no pasa nada. Y ya está. También os diré una cosa, me siento con más autoconfianza en algunas circunstancias, por ejemplo. Por la mañana, recién despertada, sin maquillaje y ver a gente, ¿no? Antes, como tenía la cara un poquito más larga, realmente me han quitado unos milimétricos ahí buenos. Y se me ve un poco más rellena la cara porque al avanzar los dos maxilares da un poco de soporte a los tejidos, obviamente también es inflamación, pero sí que es verdad que te da un poquito de, no sé, como de la cara un poquito más llena, ¿no? Entonces, estuve viendo, por ejemplo, a este amigo y decía, o sea, creo que es la vez que más cómoda me he sentido en mi vida sin estar tan autoconsciente de mí misma y de mis defectos y de la barbilla, de la cara larga, de no sé qué, estaba a gusto. Entonces, eso me pareció la repanocha, la verdad. Me pareció. O sea, es que no buscas la perfección, pero buscas estar más tranquila también con uno mismo, además de las mejoras de salud, de sueño. Aparte, me levanto como con cara un poco más descansada. Sigo con índices de ronquido de 0 o de 2 ronquidos en toda la noche, y eso puede ser pues porque tengo las amígdalas muy grandes. También me dijeron que eso no tenía ni idea, la frenectomía, que es sobre si tienes el frenillo de la lengua que te impide colocarlo en su sitio y te hace echar la lengua hacia atrás, también puede ayudarte una intervención de cortar ese frenillo para que realmente no te obstruya como las vías respiratorias. Entonces, de momento, yo creo que con esta operación he mejorado un montón a nivel de respiración. O sea, yo irme a la cama y respirar por la nariz antes era inviable. O sea, era como que me tumbaba y como si se me tapase y abría la boca automáticamente. Ya me duermo respirando por la nariz. O sea, todo eso me parece una mejora brutal. Y aparte lo que os comentaba de estar, no estar autoconsciente de cómo te ven los demás y de tus no tus defectos, sino esas incompetencias que tienes por el mal posicionamiento de los huesos, os diré. Esto no lo había contado nunca por aquí, pero bueno, os lo cuento porque igual os ha pasado y me parece que estas cosas en las que os sentís identificados ayudan un poco también a identificar, joder, pues por eso me pasaba a mí también. Recuerdo de pequeña, yo toco la guitarra, iba a clases y estaba viendo a mi profesor, obviamente tocaba como Los Ángeles, tocando a Paco de Lucía, el mejor guitarrista, uno de los mejores guitarristas del mundo, tocando una canción suya, y de repente se me cayó la baba. Vale que estaba absorta, pero realmente fue. No es la primera vez que me pasaba, ni fue la última, obviamente, pero era porque yo no cerraba cómodamente la boca y mi posición natural tendía a abrir la boca y a dejarla y con esto echado para atrás. Entonces, yo nunca estaba relajada en posición normal con la seria. O sea, por eso también sonreía tanto. Pues además, sabía que era lo que más favorecía, lo que más da la menos sensación de cara larga, ¿no? Cuando sonríes y todo como que sube un poco. Entonces, que estés contenta, que hay momentos que tengo bajones y que dices, no sé cómo va a quedar, pero en el fondo es seguir tirando, tener esperanza hasta los 2, 3 meses no te vas a ver natural y hasta el año no es cuando hay los mayores índices de satisfacción de los pacientes, por lo cual salud mental, salir, dejar de pensar un poco en la cirugía, en tu cara, en todo esto. Y va a ir bien. Generalmente, si os ponéis en buenas manos y esto es para bien. De hecho, me ayuda mucho hablar con otros pacientes que me dicen, nada, me he pasado por lo mismo, espera. Espera que hasta los 2, 3 meses yo no empiece a socializar y tal. O sea que bueno, yo estoy optimista, aunque tienes bajones, pero porque quieres estar ya bien y haciendo vida normal y sentirte totalmente cómoda,
con la manera de hablar o de sonreír. Mi sonrisa sigue siendo menos antinatural, pero todavía sigue siendo un poco. Pero nada, es mi recomendación. Y luego, acerca de lo que me dijo la ortodoncista, me dijo que las encías, que se veían muy sanas, muy rojitas, así que genial. Estamos haciendo bien las limpiezas ahora mismo. Dejé el cepillo quirúrgico, lo dejé a la semana. Me dijeron, ya lo puedes tirar, tíralo. A la semana, a las 2 semanas. Luego, no sé si os he dicho que se me han empezado a caer los puntos ya. De hecho, fue limpiándome. Ya os digo, cepillo normal, dentífrico, pasta dentífrica. Normal. Utilizo una para encías de Vitis, efectivamente, porque quiero mantenerlas sanas y protegerlas un poco. Y un enjuague bucal de Vitis también encías. Entonces, eso, pero ya nada de clorexidina, la dejé. Te dicen que a los 10-15 días que los dejes, pues si no te mancha los dientes y se te ponen amarillos. Nada que no pueda quitar una limpieza bucal en el ortodoncista, en el dentista. Pero yo ya paré. Y mientras me limpiaba el otro día los dientes, de repente no te dije, estaba subiendo como mucho, ¿no? Porque quería tenerlo todo súper sano. Y noté, me saqué el punto. Y dije, oh, se me están cayendo los puntos. Escribí corriendo. Yo soy la dudas. Si no le escribo a mi enfermera, que es un servicio que te dan 24 horas prácticamente, por lo menos en mi clínica, el contacto de una persona pues, especialista en enfermera y tal, con la que te puedes poner en contacto durante todo el mes posterior en un caso de urgencia, de cualquier duda, de lo que sea. Entonces le escribí corriendo y le dije, oye, se me ha caído, por ejemplo, ya el punto. ¿Puedo, o sea, todo bien? Me dijo, sí, a partir de las 2 semanas es normal que se te empiecen a caer los puntos. Sí que es muy bueno evitar, muy importante, las bebidas ácidas, zumo de naranja, Coca-Cola, etcétera, las 2 primeras semanas, porque si no, va a hacer más rápido, va a agilizar un poco que se autoabsorban los puntos por el pH, etcétera, etcétera, que es mejor evitarlos y que los puntos se empiecen a caer a su debido tiempo. Entonces yo, nada, nada de zumos de naranjas, ácidos, Coca-Cola, nada. Café, eso sí, me dijeron que no había ningún problema. De hecho, me está salvando porque, como ya os comenté, tengo la presión sanguínea como. La presión se dice, ahora, no estoy segura, baja y aparte después de la cirugía me pasó también después de la sarpe, la energía la tengo como más bajita, entonces bueno, el café me está salvando, pero es verdad que tampoco hay que abusar, ¿no? Luego, también me dijo mi ortodoncista, perdón, que 6 meses más de Invisalign. Así que tendré pues, hasta verano, pero que no pasa nada, vamos a seguir de manera pues invisible, o sea que nada, súper cómodo, que yo estaba preocupada también por el tema de se me van a mover los dientes, a ver si voy a te seguir teniendo recidiva, porque además escucho como el sonido de los dientes, noto que se mueven y además le pregunté, digo, ¿puede ser que las placas se me estén moviendo? Me lavo los dientes y de repente, cuando estoy haciendo así, de repente noto como movimiento así, digo, ¿qué pasa? Y me dijo que primero que no me rayase por el tema de las placas, o sea, están bien sujetas con tornillos, o sea, no se va a caer. Pero que sí que es muy normal, al final hemos movido en este tiempo muchísimo los dientes, entonces tienen un poquito de hueco ahora mismo, además está como inflamadín y tal, entonces que es normal que incluso que suene, pero le pasa a todo el mundo y hasta pues limpiarte con cuidadito y tal, pero que no hay ningún problema, ¿vale? Entonces por eso hace esos soniditos a veces, para que lo sepáis. Luego, a nivel de recidiva también. Me dijo, dice, mira, una cosa que nos debe tranquilizar es que a mí me pusieron un injerto de hueso, de hecho lo podéis ver en mi Instagram, michaelgoodstone_yoursurgery. Subí las fotos de lo que me han hecho con las placas, con la sangre, por eso aviso, de hecho hay un aviso de si eres sensible, no sigas viendo las imágenes, no deslices. Donde se ve claramente que hay como un pedacito de hueso aquí entre medias, ¿vale? Injertado junto a las placas, ¿no? Esto es porque después de hacer la expansión se ve que mi hueso pues no se regeneró totalmente o no se ha juntado
todo no estaba tan sólido, por lo cual pusieron ese trocito de hueso para evitar que se mueva o se vaya cerrando. Lo cual, pues eso es lo que decía mi ortodoncista, tranquila, porque aunque no tengamos pues los brackets haciendo como de tope o parando y tal, pero esto impide que se muevan y hace que estén en una posición más estable y más sólida, tanto los dientes como los el maxilar. Así que, bueno, como os contaba, no me pude escanear la boca porque no me cabía. Ahora mismo creo que abro, a ver, en ocasiones abro dos dedos y a veces abro menos. Eso es así, va cambiando. Y luego, así que iré con ella en un mes. Tengo cita con mi cirujano y en 5 semanas tengo cita con ella. Esperemos que ahí abre más la boca y podamos ya hacer el pedido de Invisalign, por lo cual os digo, voy a estar 2 meses sin absolutamente nada en la boca. De hecho, me quitaron el día de la cirugía, me dijeron, quítate ya el Invisalign, me operaron sin Invisalign y me dijo el cirujano que mínimo hasta las 3 semanas igual que no me lo podría poner y que incluso entonces no me iba a caber porque se me va a mover todo y él incluso en la cirugía pues te mueve un poco lo que es el maxilar y un poquito la forma, por lo cual nada, no pasa nada. Y luego me dijo que la oclusión que la tenía muy bien, de hecho esto veis, encaja perfecto. Lo que sí que tengo son estas gomitas que veis aquí en forma de triángulo, enganchadas no al diente, sino a un hueso, o sea, un tornillo, como ya os enseñé, que está enganchado en las encías, ¿vale? No sé cuándo me quitarán estos tornillos, la verdad, pero bueno, sí que te notas un poquito de dolor pues, de aquí debajo de la piel y eso, pero bueno, ya estoy súper acostumbrada, ya me los pongo, pip, pip, pip. Y yo creo que eso es todo un poquito lo que os quería decir. A nivel de piel, deciros también que estaba loca, o sea, locura. Dejé, o sea, no me eché ninguna crema durante la cara durante primera o segunda semana. Demasiado tenía con la crema que ya me echaba de, ¿cómo se llama? Básicamente para ayudar a que se desinflamase. Ya os enseñé, se llamaba Traumel. No sé si tenía saúco o una hierba que favorece tanto que baje la inflamación como que se vayan los moratones. De hecho, ya no tengo nada. Lo que sí tengo es lo que os comentaba, que mi piel está muy desequilibrada. Entonces, los primeros semanas, dos, no me eché ninguna crema. Luego empecé a echarme crema hidratante. Y un poquito de maquillaje, notaba que se me despellejaba toda la piel, se me ha despellejado todo. Lo sigo teniendo súper seco, por ejemplo, por aquí, pero de repente ya tengo zonas grasas. Como por ejemplo aquí, me están saliendo la vida, un poquito de baba. Es que no noto nada. Eso es lo que os pasará. Entonces me alegro en el fondo, aunque parezca asqueroso, lo siento. de que me pase en directo porque es lo que os va a pasar, es que no noto, no tengo sensibilidad y aquí tampoco, entonces no noto que se me cae. Entonces aquí abajo sí, y por aquí todo entumecido, pues muy bien, chiqui. Entonces, como os comentaba, por aquí me han salido granitos y luego mi cicatriz de durante la operación de cuando me abrieron la boca, aquí sigue, estoy utilizando Stila, que es una crema que es para las operaciones de párpados, la tenía mi padre por una operación que le hicieron y pregunté a la farmacia y dije, aunque es de párpados, que es de las pieles más sensibles, más finas, ¿me la puedo utilizar para aquí? Y me dijeron, sí, es buenísima y ayuda a las marquitas. Además, también me eché un poco rosa de mosqueta que ayudan a que no se te quede la marca. Pero bueno, aquí sigo estando de momento. Creo que está mejor. Pero tengo que seguir constante echándomelo para que, jolín, pues que no se me quede, ¿no? Y ya os digo, pues granitos me están saliendo y escuché a varios pacientes que les salieron un brote de acné brutal. Yo espero que se quede un poquito aquí porque me toca un poco la nariz. Pero bueno, todo sea eso, lo cuidaremos con otras cosas y ya está. Y a nivel de comida.
ya casi no me condiciona mucho. O sea, hay momentos que me canso y digo, hoy me voy a tomar una crema porque quiero comer rápido. A veces te cansas y además te cansas de comer tan lento y comes menos. De hecho, llegué hasta 3 kilos y pico de pérdida. Y empecé a decir, bueno, pues ahora me tomo algún suplemento más para ayudar, porque realmente es que agota estar una hora comiendo y intentar masticar. Entonces, nada, pues cuando me canso mucho de la mandíbula y tal, pues digo, venga, una cremita, que me la tomo más rápido y tal, y que me dé energías. Y luego, pero me sigo forzando, ya os digo, ya estoy comiendo hasta carne cortada en pequeños trocitos, y bueno, ya he recuperado 1 kilito y estoy un poquito mejor. Así que nada, en el próximo, creo que he cubierto un poco pues todo esto, todo lo que voy sintiendo, de cómo me encuentro, cómo vais a estar vosotros también, etcétera. Me parecía muy interesante compartir con vosotros también todas las preguntas que les hice a enfermera, a mi dentista, al cirujano, pre y post cirugía, pero como se me alarga muchísimo el vídeo y siempre que lo he intentado hacer en el mismo vídeo, he acabado abortando misión, lo que voy a hacer es que voy a hacer un bonus track de vídeo solo con preguntas de una a una, enumerando dudas que yo tenía y comentando las respuestas que me dieron. Creo que puede ser súper útil porque al final todos no dejamos de darle vueltas a la cabeza y se nos ocurren pues dudas similares o preocupaciones y cuándo puedo volver a trabajar y hacer deporte y qué puedo comer. Por cierto, un vinito me sé esta semana, ya tercera semana, no pasa nada, creo, una copita. Así que nada, lo que voy a hacer es crear otro vídeo y compartirlo, por si os puede ayudar pues a solventar todas esas dudas habituales. Y no obstante, cualquier otra que surja, preocupación, lo que sea, ya sabéis dónde encontrarme, o bien por aquí o en mikeagurestone/yoursurgery. Ya me enrollo muchísimo, 22 minutos. Un besote enorme. Animo a los que estéis pasando por lo mismo, que se progresa poquito a poco, pero ya veréis. Y luego miras atrás y dices, joder, me alegro. Yo creo que voy a ser de esas. Cruzamos los dedos. Un abrazo, un abrazote. Cuidaros.